José Gómez, tu primer draft como gerente general del equipo de los Leones, ¿algunos nervios? Bueno, tú sabes que siempre hay nervios en un evento de este tipo, pero también hay mucha preparación y la tranquilidad de que uno hace un trabajo previo, que cuando uno llega aquí y se siente en la mesa, pues es simplemente seguir el plan que uno tiene. Algunas veces hay que improvisar en algunas cosas, pero la mayoría del tiempo nosotros nos mantuvimos dentro del plan que habíamos traído y yo creo que nos sentimos muy bien con las selecciones que logramos obtener. Háblanos de la primera escogencia del equipo, Julio Rodríguez, receptor. Bueno, Julio es un muchacho que yo tengo la dicha de conocerlo muy bien. Lo pude scoutear en la Liga de Verano con mi trabajo para la organización de Tampa. Luego lo tuve como mi catcher titular en el equipo nacional sub-23, que participó en el torneo panamericano el año pasado y que clasificó al Mundial. Y es un receptor que yo creo que tiene todas las características para ser un catcher de la Liga Dominicana. Buen brazo, poder ocasional, no se poncha mucho, sabe llevar los lanzadores y es un talón de Aquiles que nosotros tenemos en el escogido y que primero con el cambio de Tony Cruz y ahora con este movimiento de seleccionar a Julio Rodríguez, pues yo creo que vamos a empezar a tener profundidad en una posición de escasez en la República Dominicana. Jason Guzmán, campo corto, Jailin Ortiz, jardinero, fueron las siguientes selecciones del equipo de los Leones del Escogido. Háblanos también sobre estos dos jugadores de posición. Bueno, a Jason también lo conozco desde muchacho, lo vi correr en la Liga de las Avillas de Villaduarte, un muchacho que ha jugado mucha pelota a lo largo de su vida, un pelotero de liga, como se dice en el argot de béisbol, y también es un muchacho que está bien cotizado en su organización. Él es un prospecto importante, un muchacho con mucho upside, y también nos cubre otra necesidad, que es el campo corto, una posición donde el escogido por múltiples razones ha quedado débil en su profundidad y ahora con Jason, yo creo que también, quizás no para este año, pero es un jugador que puede ser de impacto a mediano plazo, a corto y mediano plazo. Carlos Sanó fue el primer lanzador seleccionado por los Leones. Los Leones tomaron una buena cantidad de lanzadores, incluyendo en rondas consecutivas. La tendencia de tantos pitchers, ¿por qué? Y si puedes hablarnos un poquito de Sanó también. Mira, era un draft con una cantidad limitada de jugadores de posición premium. Había, sin embargo, mucho talento de picheo. Entonces, después que nosotros agotamos los jugadores premium, que nosotros entendíamos que nos podían ayudar y que tenían el upside de ser jugadores de todos los días de la liga, nos movimos a lanzadores, aunque luego después volvimos a tomar algunos jugadores de posición que pueden ser buenos jugadores de rol en la Liga Dominicana. Sanó, un súper veterano, ha tirado en todos los torneos AA de la República Dominicana, nunca fue firmado al profesionalismo hasta el año pasado y empezó en clase A media, directo, y luego fue a clase A fuerte y lanzó muy bien. Yo creo que ese es un brazo que puede tirar de inmediato en la liga. Obviamente habrá que ver con su organización porque aunque él tiene 24 años, lo que él hizo este año lo pone en el mapa, pero yo creo que si no este año, el año que viene, él es un lanzador que puede ayudar de inmediato en la liga. Expectativas, una pregunta que no se puede quedar para los seguidores de los Leones, expectativas de que alguno de los tomados en el draft puedan tener alguna participación este mismo año con el escogido. Nosotros le damos oportunidad a todos los jugadores novatos elegidos de que hagan equipo. Primero hay que trabajar con sus organizaciones el tema de los permisos, pero nosotros seleccionamos cerca de 6 o 7 lanzadores que ya confirmamos que tienen permiso y que van a pelear un puesto este mismo año. Yo creo que lo principal de impacto en este sorteo para el escogido y para toda la liga son lanzadores, porque la mayoría de los jugadores de posición se pueden ver su fruto dentro de los próximos 2 o 3 años. Quizás la única excepción es Joe Dunan, que tuvo a nivel de AA, nosotros lo seleccionamos. Vamos a ver cuáles son los planes de los Marlins para Dunan. Él quiere jugar en Dominicana, vamos a ver qué dice su organización. Gracias, José, y éxitos con estas escogencias de los Leones del Escogido. Gracias a ti. Y esperamos que los fanáticos del Escogido nos acompañen a lo largo de toda esta temporada.